¿Qué de morros? Pues por último, tendremos al señor Berratis, uno de los jugadores que tengo. No sé si alguno de los suscriptores me vaya a hacer a Getze. Pero el señor Berratis no se ve tan mal, solamente hay cosas que no me gustan. 4-4, medio elevado, 1.65. La altura es un poquito bajo, pero podría funcionar. 4-4 está bastante bien. La nacionalidad no le ayuda mucho, pero están saliendo jugadores buenos de Italia. De hecho, creo que son jugadores de la Euro, entonces vamos a empezar a ver más jugadores de diferentes nacionalidades. En cuestión de los atributos, no está mal el ritmo. No está mal, porque le pueden poner al jugador sombra si quieren que sea lo más rápido posible, porque subiría a 94-99. Pero si quieren que sea un poquito más completo en lo físico, podrían darle ancla, que quedaría en 99-89. Buenos tiros, buenos pases, buenos regates. Encima tiene buena defensa y encima tendría una mejora en salto y en fuerza. Que fuerza creo que sí lo llegará a necesitar. Energía no hay nada más que pedirle y en agresividad se ve bastante bien. Rasgos del jugador: tiene tiro con el pie exterior y con estilo. Si este jugador fuera medio o elevado, podría ser bueno como un box to box. Pero las características me indican que lo voy a tener que utilizar como medio centro defensivo. Eso es lo que voy a hacer en el primer tiempo. Voy a utilizarlo como medio centro defensivo y si el jugador no está mal, lo voy a utilizar como un box to box para ver qué tal. Obviamente va a necesitar una instrucción de subir, pero vamos a ver qué es lo que ofrece dentro del juego y ahorita regreso. Ok, voy a estar utilizando al señor Berratti en una formación que es 3-5-2. Va a ser el jugador medio centro defensivo. Va a tener la instrucción de no subir, de no moverse. Y vamos a ver qué tal va en esa posición. Creo que la va a cumplir de manera correcta. Ok, buena. Uy, no, papá. El jugador es muy ágil. Muy ágil. Uy, papá, ¿qué es esta carta? Dios mío. O sea, sí esperaba que fuera ágil, pero no tanto. Las carreras, bueno, esa carrera que hizo, pues, wow. Okay. Chequen cómo el jugador con la instrucción de quedarse atrás al atacar, sí, sí se acomoda para hacer la ofensiva, pero busca regresar a su espacio. Uy, uy, uy. No estuvo mal. De hecho, me sorprendió que no lo desplazara la primera. Pero vean, el jugador ahí va de regreso a cubrir la posición que le toca. Recibe bien el balón, recibe bien, se mueve bien, suelta bien el balón. El jugador tiene un movimiento bastante, bastante meta. Porque necesitas jugadores que se muevan sí o sí muy rápido. Y este jugador hace eso. Ese pase no me gustó, pero obviamente el delantero es el que estaba mal acomodado. Pero el jugador, muy, muy buen. La movilidad es. Uf. Ok, para este segundo tiempo vamos a utilizar al señor Berratti como un medio centro, pero este va a tener las instrucciones de subir. ¿Sale? Bueno, le voy a quitar quedarse atrás al atacar, lo voy a dejar en equilibrado y lo voy a dejar en cubrir centro, ¿sale? Entonces va a tener esas dos instrucciones porque quiero ver cómo funciona el jugador de manera natural, por decirlo así. Pase no estuvo mal. Buena intercepción, buena carrera, pase. Pase estuvo bien, pero no sé qué. Ay, yo Goyota, mi compa. Ok, morros. Al final el jugador con el que estaba se salió o me sacó o no sé qué pasó, pero ya la verdad es que ya no puedo continuar jugando, ¿sale? Entonces, ¿qué pienso del señor Berratti? Este jugador es una total y completa bestia del medio campo, ¿sale? Defensivamente es muy, muy bueno. El hecho el ritmo que tiene, cómo se mueve, cómo realiza los movimientos, la energía que tiene, la agresividad, el hecho de que pueda dar buenos pases y que potencialmente pueda hacer buenos tiros, al jugador lo hace muy completo de la media cancha. El único detalle que tengo con él es el medio elevado. Si fuera
queda elevado, elevado, podría ser incluso más útil. Defensivamente está orientado este jugador a ser más defensivo, pero creo que sí o sí lo pueden utilizar como un box to box o incluso hasta como medio centro ofensivo. Tendrían que darle las instrucciones de quedarse arriba o de mantener o de permanecer arriba, ganar la espalda o algo que le permita al jugador entender la carrera hacia adelante. Pero básicamente el jugador es una bestia. Este jugador, desde mi punto de vista, el jugador es meta por las características que tiene. Si fuera un poquito más alto, como unos 70, unos 75, estaría bien, pero el jugador es bueno, es muy muy bueno. Me da la impresión que es como Kanté, pero más rápido, más ágil, más responsivo y obviamente más con mejores estadísticas, porque este jugador es más completo. O sea, básicamente lo único que estás haciendo al darle ancla es mejorar defensa, físico y ritmo. Si tú, por ejemplo, y de hecho vamos a checarlo en Footbin. ¿Qué pasó? Ok, perdón. Entonces, si ustedes quisieran utilizarlo, el jugador como tal tiene un costo de 559,000. Ayer estuvo a 650 y algo, 614, ajá, más o menos. Bueno, 3, ok, no lo marca. Pero más o menos el jugador, por ejemplo, es 653, va a 670 y empezó a bajar. ¿Por qué? Quizás baje un poquito más por la cuestión de la nacionalidad y el hecho de que esté limitado en la League One. Pero el jugador es muy, muy bueno. Si ustedes lo quieren utilizar defensivo, pueden utilizarlo con ancla para que el jugador tenga un poquito más de fuerza. Si no tienen problema con cómo es el jugador, pueden darle sombra para que sea lo más rápido posible con la mejor defensa posible. Pero si lo quieren utilizar en la ofensiva, creo que pueden utilizar a Halcón para que sea más completo. O sea, tenga una mejora en fuerza y una mejora en salto, que salto es irrelevante por la altura. O podrían utilizar incluso Cazador. Con Cazador, que era 99-94, subiría a 99 de definición, 99 de tiro, de fuerza de tiro, 88 de tiro largo, subiría voleas y subiría penales. Yo en lo personal creo que Halcón le serviría más para ser más completo y Cazador para ser más rápido. Pero la verdad es de que por el costo de 559,000 es básicamente un, para mí, desde mi punto de vista, es básicamente un icono. Realmente vale la pena mucho el jugador. Es cierto, el icono tiene links con todo mundo, pero el jugador es muy, muy bueno. Si lo llegan a sacar o si lo llegan a tener y lo pueden tener como titular, el jugador es muy, muy bueno. Entonces, sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Voy a hacer algunos sobres que tengo pendientes. Voy a ver si puedo conseguir algún otro jugador. Pero como saben, estoy en la ruina total. Y bueno, consideren suscribirse si han llegado hasta este punto. Ayudaría bastante al canal para poder empezar a monetizar y poder empezar a hacer más contenido. ¿Sale? Y nos veríamos en el siguiente.